Me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por conectarse a través de esta página Radio Dúo Oficial. Soy Vanessa Enríquez y bueno, en esta tarde, como todos los días, le recuerdo que queda abierta la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. 231-129-3100, a través de este número nos puede enviar algunos reportes, quejas, dudas, comentarios, lo que usted mande y guste, está completamente abierto para que participe con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. También quiero pedirles que compartan esta transmisión y además recordarles que a través de YouTube también nos encuentra como Dúo Multimedios. Suscríbase y bueno, a partir de ese momento estará recibiendo la notificación de todos los videos que tenemos completamente en vivo para ustedes y no se pierda pues todo lo que acontece no solamente en Zacapoaxtla, sino en prácticamente toda la región. Ahí tienen ustedes esta invitación, ojalá que también nos dé seguir y se una a esta página después de esta transmisión, por supuesto, que nos deje sus comentarios también, aquí estaremos dando lectura y voz a cada uno de ellos. Sean bienvenidos y bueno, vamos a iniciar. Hoy hay mucho que darle a conocer y antes que otra cosa, pues me da muchísimo gusto recibir en este espacio de noticias a Juan Carlos Merino Rivera. Él es candidato a la presidencia municipal de Tepeyagualco por el Partido Revolucionario Institucional y bueno, esta tarde nos acompaña para que lo conozcamos un poco más. Gracias, médico, por aceptar la invitación que le hicimos. Muchas gracias, buenas tardes a todo tu auditorio, un gusto estar aquí con ustedes. Oiga, primero que nada, cuéntenos, ya van 8 días de campaña, ¿cómo ha marchado este recorrido por Tepeyagualco? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues déjame comentarte que bien, iniciamos campaña el día 5 de mayo, después de algunas variantes ahí en lo que nos decían que no se podía el 4, sí, algunas cuestiones del IE, pero el día 5 de mayo hicimos un recorrido en todo el municipio, saludando a todas las comunidades, a las rancherías que pertenecen a mi municipio, y pues la verdad una respuesta bien, una respuesta pues favorable, y una apertura de campaña muy responsable, sin acarreo de gente, sin aglomeraciones, saludando, haciendo contacto y dándole la importancia a cada una de las comunidades, y pues todo salió bien. Oiga, lo hemos visto que participa incluso en la pinta de algunos puntos en especial. ¿Usted se está involucrando por completo en todo dentro de esta campaña? Efectivamente, pues hoy tenemos que hacer una campaña, o tenemos que hacer campaña más bien a como la realidad y como las circunstancias pues lo necesitan. Y yo creo que debemos de tener el contacto efectivamente con la ciudadanía, con la población, el acercamiento, de por sí hay una confianza hacia la población y hacia las personas, y efectivamente participamos en cada una de las comunidades pintando una barda, pegando un pegol, un medallón a los carros, deleitando un programa cultural, canciones, y pues dando mi mensaje de apertura de campaña y también escuchando a la población. Es lo más importante y lo más enriquecedor de esta actividad, que tuvimos la oportunidad de escuchar también de viva voz a las personas de cada una de las comunidades. Debido a que pues no era mucha la concentración, tuvimos la oportunidad de platicar y de escucharnos, de intercambiar ideas. Sin duda esto es algo bueno que ha dejado la pandemia, que están teniendo pues este acercamiento todavía mayor en esta campaña, que es completamente diferente, ¿no? Sí, efectivamente, pues hoy, aunque el semáforo epidemiológico pues nos marca que ha cambiado de color, pero sí queremos ser responsables, porque quiero comentarte que en mi municipio en estos días pues aún hay contagios, existen contagios de algunas familias, de algunas personas, de algunas comunidades, y pues es lo que nos hace que realmente pues seamos responsables y que no estemos haciendo pues el acarreo de gente como algunos sí lo hicieron. Bueno, pues sea bienvenido a este su espacio y más adelante les quiero pedir que se queden con nosotros porque estaremos conociendo de lleno sus propuestas. Y mire, en otros temas aquí en el municipio de Zacapoaxtla, pues quiero mencionar que por parte de Protección Civil se está haciendo un llamado bien importante, y es que seguramente usted ha encontrado en diferentes tramos carreteros en donde pues personas adultas, jóvenes se dedican a bachear estos puntos que se encuentran en mal estado, y nos comenta José María Fernández, quien es el responsable de esta área, que en ocasiones colocan arcilla en ese sitio y esto hace que se genere lodo y que ocasionen accidentes carreteros. Ya van 2 percances en la curva que se conoce como del Taconazo, ahí han bacheado algunas zonas, ya le comentaba, en esta modalidad para pedir alguna moneda en estos tramos carreteros, y bueno, él menciona
mañana. Sabemos que lo hacen para ganarse pues el pan de cada día, pero si lo van a hacer, al menos que ocupen el material correcto en ese sitio y no generen estos accidentes automovilísticos que se están dando. Así que le pedimos, por supuesto, que ponga mucha atención y sobre todo en esta temporada de lluvias, en donde pues genera justamente esta situación. Ese es el llamado que hace Protección Civil directamente a la población en general y sobre todo a aquellos que en algún momento pues están haciendo el bacheo de esta manera. Menciona que en el tramo de Zaragoza hay algunas personas que sí tienen el material efectivo, que sí lo están haciendo bien, y bueno, a ellos aplaude el trabajo, agradece, por supuesto, invita a quienes van manejando los automóviles pues que también colaboren con ellos. Pero sí, esta es la intención y la invitación que hacen directamente para que Protección Civil pues también no esté yendo y viniendo con estos accidentes que se generan en diferentes puntos. ¿Qué les parece si regresamos con Juan Carlos Merino para platicar sobre las propuestas? Antes tengo ya participación de la gente, les agradezco por supuesto que lo estén haciendo. Nos comentan Lizeth Sánchez Ortega: médico, sabemos que usted podrá dirigir las riendas de Tepeyagualco. Zenaida Ramón, échele ganas. José Martínez, vamos. Jessy Villalba, estamos con usted, médico Juan Carlos Merino. José Martínez, vamos a ganar. Ana Luisa Onofre, un saludo. Don Juan, aquí lo esperamos en Chichicuautla. Así que ahí está, un saludo enorme. Juan Carlos, el pueblo de Tepeyagualco te respalda. Alejandra Nativitas, aquí el fuerte lo apoya. ¿Y qué le parece si justamente a todas estas personas que nos están viendo en estos momentos en el lugar donde se encuentren, pues nos comenta estas propuestas que trae para Tepeyagualco? Sí, pues comentarles que hemos estado recorriendo las comunidades ya de algunos años, hemos estado pues envueltos en los problemas que viven las comunidades día con día, y hoy realmente pues hemos elaborado un proyecto con la participación, con reuniones y asambleas con algunas personas, con algunas familias, reuniones plenarias en las cuales pues hemos concluido o hecho un proyecto en conjunto, un proyecto que lleva por nombre un proyecto de todos y para todos, en los cuales queremos resolver temas como lo son la salud, como lo son la falta de medicamentos en las clínicas, en las casas de salud de todo el municipio. Decirte que en infraestructura, pues, pudiésemos decir lo que estamos a un 65-70% de infraestructura en las comunidades. Desgraciadamente no contamos con doctores, con medicamento, y lo que yo propongo es que en mis primeros días de administraciones vamos a firmar un convenio de colaboración con algunas universidades de otros estados o del estado de Puebla, en el cual nos manden a prestadores de servicios, doctores generales, médicos generales, que puedan dar certeza a todas las familias de cada una de las comunidades. Y que en el caso de del medicamento, pues nosotros, con algunas fundaciones, ya el día de hoy hemos hecho algunos padrones en los cuales estamos pues recabando datos de gente que sufre enfermedades crónico-degenerativas. En primer lugar, pues está la diabetes, la hipertensión, donde estamos gestionando por medio de algunas fundaciones, pues, brindar el medicamento gratuito o a un bajo costo a todas las familias. Es un número muy alto, desgraciadamente, de gente que consume o que gasta en tratamiento al mes pues más de 2,000 pesos, y que hoy sabemos que la situación económica está muy complicada. Esto es lo que yo propongo en salud, que realmente tengamos un calendario de especialistas en las comunidades. Hoy tenemos que ver el tema de la salud para la mujer, una revisión periódica con un ginecólogo, detectar casos y asuntos que desgraciadamente luego son lamentables, y a veces el deceso de algunos familiares, ¿no? Y pues hoy yo creo que nos dimos cuenta, yo lo he platicado con la población y con la gente, qué tan vulnerables estamos en el tema de la salud. Hoy, después de un año pues de pandemia, en el cual vimos a las instituciones particulares o privadas pues saturadas, digo, ya no hablemos de los públicos, ¿no? Yo creo que hoy sí es de suma importancia pensar en habilitar y hacer funcionar a las casas de salud, a las clínicas del municipio, para que demos certeza en materia de salud. El otro punto, el otro eje que estamos apuntalando y que queremos resolver también mediante la gestión, pues es el asunto de la educación. Mi municipio pues no cuenta con una universidad, y en algunas comunidades pues no cuenta ni tan siquiera con secundaria ni con preparatoria. Mi compromiso es que en el primer año se aperture o se garantice la educación desde el preescolar hasta la preparatoria en cada una de las comunidades, y que se aperture lo que es pues una universidad en la cabecera municipal,
una universidad que nos dé pues la atención y que dé condiciones a la gente para disminuir costos. Hoy vemos que mucha gente se traslada a otros municipios, como lo es Oriental, como lo es pues Perote, como lo es Guadalupe Victoria, inclusive pues municipios más lejanos, Jalapa, Puebla, ¿no? Y que debemos darle la atención ahí en nuestro municipio. De esa misma forma y en ese tenor, pues, es activar la economía local del municipio y de la cabecera municipal, creando estas condiciones para los estudiantes, para toda aquella gente que esté en capacidades y en condiciones de concluir una carrera, una licenciatura, ¿no? Esto es lo que proponemos en el sentido de la educación. Ok, en el tema de seguridad, ¿tiene alguna propuesta en especial? Ya que es una de las peticiones constantes que nos hemos encontrado con que la población pues ya lo exige. Sí, en el caso de la seguridad, pues nosotros hemos platicado y creo yo que el primer punto para que garanticemos que la policía municipal juegue su papel de prevenir el delito, creo yo que tenemos que garantizar que realmente cada una de las comunidades elija sus autoridades de la comunidad. Me refiero al inspector, al juez de paz, al comisariado, y que una vez que se elijan esas autoridades, pues que realmente la presidencia permita que la comunidad elija a las autoridades. Para que esas autoridades estén conectadas o estén pues de la mano con la policía municipal y de esa forma podamos prevenir el delito. Yo estoy proponiendo también poner una subcomandancia en el Fuerte de la Unión y una subcomandancia en la Junta Auxiliar o del lado de la Junta Auxiliar, del lado de Alchichica, que dé respuesta inmediata, pues de 10, 5 minutos al interior de las comunidades. Hoy es lamentable ver que han sucedido muchos pues asaltos, robos a casa habitación, robo a mano armada, y creo yo que la policía municipal sí debe de garantizar la prevención del delito hasta donde pues le incumbe su responsabilidad. Creo yo que también pues ir viendo la estructura que tiene nuestro estado, pues es estar conectado con la policía estatal, con la fiscalía del estado, con la Guardia Nacional, pues para que realmente garanticemos la paz social y que demos seguridad a toda la gente de nuestro municipio. Eso es lo que yo estoy proponiendo, que realmente tengamos policías bien pagados, policías pagados, que estén pues en plataforma, que tengan examen de control y confianza y que estén capacitados, vuelvo a repetirlo, para conducirse hacia la ciudadanía y que se garantice pues la protección ciudadana y la protección civil a la cual están pues mandados estos elementos, ¿no? Para usted siempre ha sido prioridad el campo, siempre ha comentado que bueno, esta área no debe ser olvidada como muchos gobiernos lo han hecho en las últimas administraciones. ¿Para ellos qué mensaje tiene? Pues indudablemente yo creo que para el campo tenemos que generar innovación y tecnificar pues el campo, y yo creo que si hacemos esto vamos a garantizar otro punto que es fundamental, que también es parte de mi proyecto, el generar empleos. El generar empleos mediante la innovación, mediante el apoyo al campo. Creo yo que hoy tenemos que garantizar y que ver realmente qué cultivos podemos cultivar. El temporal obedece pues a la última semana de abril, de marzo, para sembrar el frijol, el maíz. Y hoy desgraciadamente todas esas tradiciones, pudiésemos decirlo, o esos calendarios que nuestros antecesores llevaban o respetaban, pues hoy no se pueden respetar debido a que el temporal pues ha cambiado mucho. Tenemos que ver en algunos lugares donde se pueden adaptar o se puede tecnificar con algunos pozos de riego, y donde no, pues tenemos que ver qué se va a cultivar, algún forraje que resista la sequía. Hemos estado trabajando en algunos proyectos, por ejemplo, de rescatar algunas líneas de maíces nativas y sacar una línea híbrida para que sea resistente a los valles altos y que realmente pues pueda tener producción y que pueda ser resistente a la sequía y al temporal que hoy estamos viviendo pues día con día, ¿no? Tenemos que rescatar y tenemos que invertir en una mezcla de recursos con gobierno del estado, con gobierno federal, y hacer posible lo que es el producto durazno. Hay una cierta cantidad de hectáreas de durazno en mi municipio, en los cuales pues creemos que se les deben dar las condiciones y también de esta forma garantizar que se generen empleos, garantizar que esa gente pues no tenga que andar quileando o que ofreciendo su cosecha en los mercados de la región, sino que inclusive pues pensar en exportar a otros países esta fruta.
Oiga, recientemente veíamos a través de sus redes sociales que un grupo importante de mujeres pues estaba declarando que lo estaría apoyando a lo largo de esa campaña. Bueno, también el próximo 6 de junio. Este es un sector poblacional importante al que también pues merecen algunos apoyos, merecen sobre todo la parte de seguridad para ellas. ¿Qué nos puede mencionar en torno a este trabajo que podría desempeñar hacia las mujeres? Pues en este sentido quiero aprovechar para, por este medio, mandar un saludo a todas las madres, que el día 10 de mayo acabamos de celebrar el Día de las Madres, mandar un saludo a todas las madres, a mi esposa, a mi madre, y decirte que es un sector que pues ha estado abandonado, y quiero comentarte que hoy en la política lo vemos, hoy cuando hablamos de equidad de género en algunos partidos, y hablo de mi partido, pues en mi municipio, que a veces decimos, pues es que no hay mujeres para candidatas, o no tenemos mujeres. Y yo siempre lo he dicho, no es que no tengamos mujeres, es que no hemos creado las condiciones, ni les hemos dado los espacios, ni hemos permitido que se preparen para que también las mujeres nos puedan representar, para que también la mujer realmente pueda ocupar puestos en cargos de elección popular, y que realmente es un sector o es un grupo de personas que ha estado abandonada. Yo vuelvo a repetirlo, mi proyecto pues va enfocado en materia de salud pues a la mujer, que requiere una atención muy puntualizada y especializada, y que hasta el día de hoy hemos visto que no se le ha atendido a como realmente se necesita. Y bueno, continuamos. Quiero recordarle que se encuentra con nosotros Juan Carlos Merino Rivera. Él es candidato a la presidencia municipal de Tepeyagualco por el Partido Revolucionario Institucional. Médico, ya platicábamos sobre estas propuestas que está llevando a la población en estas reuniones, en estos lugares donde es invitado, pero también quiero que nos cuente un poco sobre qué le comenta a la gente, qué está recogiendo de estas reuniones, qué le menciona a la población. Pues englobar en el sentido de que la gente comenta que es una elección muy compleja, una elección atípica, pero además cada vez se recoge más inconformidades de la población, pudiésemos decirlo, por las altas expectativas que en su momento algunos candidatos y algunos ediles pues que han creado en la gente, y promesas que no se han cumplido, compromisos que se hicieron y que no se han cumplido, y pues a lo mejor, como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Pero pues hemos estado platicando con las familias, y la idea es de que creemos, generemos confianza en ellos, de que realmente se garantice que salgan a votar, que hagan uso de un derecho que nos corresponde. Y pues la gente lo que pide es generación de empleos, pide empleos, pide salud. Hoy pues es alarmante el tema de la seguridad, que toda la gente pues habla de la seguridad, debido a que pues todo mundo ha sido víctima de algún robo, de algún asalto, y pues ven que pasan cosas en el municipio, en la región, que anteriormente no pasaban. Y pues sí, realmente otro de los puntos que también quiero comentarte, que pues es el rescate o la atención de algunos espacios culturales, deportivos, que hoy realmente han estado abandonados. En mi proyecto pues puntualizo sobre la apertura, la creación de una academia para béisbol, de una academia para fútbol, hay una cabecera municipal, de gestionar una unidad deportiva para que podamos llevar a cabo estas academias, que tengamos espacios que garanticen realmente que se puedan llevar a cabo estos programas que son de suma importancia para la juventud de nuestro municipio, y que además es un municipio que se caracteriza porque pues tiene un buen nivel de béisbol, y además es un deporte que pues realmente muy bonito, que creo yo que va a ayudar a bajar el índice de la delincuencia en el municipio. Nos mencionan a través de mensajes, tienes el mejor proyecto, amigo Merino. Sé que tú, Juan Carlos, podrás cambiar de rumbo las riendas de Tepeyagualco para llevarlo por un sendero del progreso. Jalapasco lo respalda. Saludos, Juan Carlos Merino. Porque es un ejemplo de cómo hacer campaña de manera limpia y honesta. Esto también lo ha caracterizado Médico, al menos en estos 8 días hemos visto que su campaña se basa en propuestas, que ha sido respetuoso con la población y que con sus contrincantes lo hace igual. Sí, en mi municipio comentarte que somos 12 candidatos a los cuales yo respeto, y pues he tomado pues ahora sí la responsabilidad de hablar de lo que yo puedo hacer. Nunca me he referido o he juzgado, descalificado a los demás, ya que cada quien tiene pues capacidades,
cada quien tiene ventajas y desventajas, y en ese sentido, pues yo quiero mostrar y quiero comentarle a la población, a la ciudadanía, al electorado, de lo que Juan Carlos Merino puede hacer, de lo que yo soy capaz. Yo les he demostrado hace 2, 3 años en mi municipio, tuve la oportunidad de gestionar pues más de 22 millones de pesos en obras públicas, en viviendas, en apoyo al campo, en proyectos productivos, y qué es lo que realmente de ahí nace pues la inquietud de participar, porque para estas gestiones pues siempre se necesita un sello, se necesita una firma de una autoridad municipal, en este caso del alcalde, y desgraciadamente en su momento pues siempre ha sido el problema de que no está, de que hoy no vino. Y digo, pues tenemos que luchar por esa herramienta que se llama presidencia municipal, y es lo que estamos haciendo hoy. El objetivo es tener la presidencia al servicio realmente de la ciudadanía, del pueblo, y pues facilitar y agilizar la gestión en muchos sentidos. Todo esto que te acabo de comentar, pues está pensado realmente en la gestión, está pensado en la mezcla de recursos, en tocar puertas en el Senado, en el Congreso Federal, en el Congreso Estatal, en dependencias y secretarías estatales. Y realmente pues yo no puntualizo ni ando prometiendo pues drenaje, adoquinamiento, agua potable, electrificación, porque pues todos somos sabedores que para eso ya hay un recurso asignado, hay un techo financiero que llega a los municipios, ¿no? Mi compromiso es garantizar que realmente ese recurso se aplique y se invierta en obras y servicios, en servicios básicos. Es lamentable que todavía algunas comunidades no cuenten con drenaje, que algunas comunidades no cuenten todavía pues con electrificación, con agua potable, con ampliación de luz eléctrica, en el caso de la Junta Auxiliar de Achichica, donde a las orillas pues todavía le hace falta ampliación de luz eléctrica, en Chichicuautla, donde a las orillas todavía no les llega el agua potable, en Isoteno, donde vemos que no hay alumbrado público, donde algunas regiones de mi municipio no cuentan con señal de internet, donde algunas comunidades no tienen drenaje o donde el drenaje es de pésima calidad. Para todo eso hay un recurso asignado y mi compromiso es que se va a aplicar, se va a invertir en tiempo y forma, pues para garantizar que toda la población, que todo el municipio tenga acceso pues a estos servicios, que inclusive la ley y que el Estado pues nos está mandando el recurso o está mandando el recurso, y que desgraciadamente al día de hoy pues todo se quiere resolver con ese recurso, ¿no? Yo en gran parte coincido con la opinión de que efectivamente el recurso no alcanza para subsanar o para resolver todos los problemas que tiene el municipio, pero creo y estoy seguro que la responsabilidad de un alcalde, de un presidente municipal, es gestionar, es garantizar y trabajar y exigir y traer más recursos al municipio para resolver todas las demandas, ¿no? Hablar de un grupo de personas con capacidades diferentes, que hasta el día de hoy efectivamente tampoco no se les han creado condiciones, no se les ha atendido, inclusive no se tiene ni un censo ni un padrón de la gente que pues tiene capacidades diferentes o discapacitados, como se les dice. Yo los nombro con capacidades diferentes porque desgraciadamente pues no tienen alguna capacidad igual a nosotros, pero que tenemos que atenderlos, que tenemos que ir a sacarlos de donde están escondidos e incorporarlos a la vida social, a la vida cotidiana, y crear las condiciones para que lo puedan hacer en la vida diaria. Oiga, nos menciona son 12 candidatos en Tepeyagualco, tiene usted excelentes propuestas, pero ¿por qué la población puede creer y confiar en Juan Carlos Merino? Pues yo fui candidato hace 3 años y hoy otra vez lo soy debido al apoyo de la gente y al apoyo de mi partido que represento. Y decirte que yo estoy inmerso en la política desde hace más de 8 años. Tengo pues una trayectoria en el ámbito político y yo no nada más quiero ser presidente municipal. Yo efectivamente quiero llegar, quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de diferente forma, que se pueden dar muchos mejores resultados, que una mejor gestión a lo que hemos visto hasta el día de hoy en la actual administración. Pero también pues pienso en el día de mañana regresar a mi municipio, a mis comunidades, para pedir el apoyo pues para una diputación local o para una diputación federal. Y este es el compromiso de que pues yo voy a trabajar bien, porque yo voy a regresar a pedir el apoyo nuevamente, cosa que otros alcaldes o que exalcaldes, pues el objetivo era llegar a la presidencia y luego retirarse. En mi caso, quiero cimentar, quiero poner los cimientos con un grupo político de mi municipio en el cual garanticemos un proyecto de continuidad. Yo también estoy claro y soy responsable, y no nos va a dar tiempo resolver todos los problemas en 3 años. Mi compromiso es
pues cimentar y crear las condiciones para activar una economía local aquí en la cabecera municipal, aperturar la presidencia los sábados, los domingos, establecer un día de plaza, hacer que la gente vaya a la cabecera municipal bajo diferentes estrategias, pero pues yo quiero seguir trabajando de la mano. A mí me queda claro que la población, la ciudadanía, el electorado es fundamental para gobernar. Efectivamente necesitamos el voto para llegar a la presidencia, pero para que garanticemos la gobernabilidad de nuestro municipio, la gobernabilidad en las comunidades, para que los proyectos se vayan culminando, vayan terminándose, necesitamos la participación de la población. Y entonces eso es lo que a mí me hace que pues estar cercanos a ellos. Efectivamente hoy estamos pidiendo el voto, el apoyo para este proyecto, para Juan Carlos Merino, para el PRI, para este 6 de junio, pero posteriormente tendremos que estarnos reuniendo de igual forma como lo estamos haciendo el día de hoy, en comunidades, en familias, en barrios, en colonias, para diseñar las estrategias y para resolver los problemas que hoy me han planteado. De esa forma quiero trabajar yo. Y bueno, pues decirte que yo no quiero comprar la conciencia de nadie, yo quiero llegar con las manos libres a la presidencia municipal, no quiero empeñar un puesto que aún no tengo, no quiero endeudarme ni pedir prestado. Yo estoy haciendo una campaña pues a como lo marcan los lineamientos de mi partido y a como lo marca también la ley hoy del Instituto Electoral del Estado, el IE, en respetar un tope de campaña, en respetar pues los lineamientos que nos han dado, y ese es el compromiso de respetar y dar pues ejemplo de que podemos gobernar y lo podemos hacer bien a favor de toda la población. Médico, usted pues ya por muchos años ha habitado Tepeyagualco, ha estado ahí continuamente, conocía ya pues estas necesidades que tiene la población, pero ahora que ha recorrido todavía más el municipio, que está pues palpando ya cómo vive la gente, ¿se ha vuelto más sensible en ese aspecto? ¿Tiene ya pues todavía más ganas todavía de trabajar en favor de la gente? Es algo que me nace, déjame decirte que yo también lo comenté la vez pasada que estuve aquí contigo y lo vuelvo a repetir. Yo no soy pues hijo de algún expresidente o no soy hijo de políticos. Yo soy hijo de una ama de casa y de un campesino, pues que salí y que me preparé en el ámbito profesional. Hoy soy médico veterinario zootecnista, pero pues también me gusta la política, me gusta crear y hacer política, y siempre lo he hecho a favor del pueblo, a favor de los que menos tienen, a favor de generar y crear condiciones para la gente. Y efectivamente yo tengo pues muchas ganas y tengo la responsabilidad de demostrar que las cosas se pueden hacer de diferente forma en un municipio marginado, en un municipio donde se le coartó en su momento de un desarrollo económico en la cabecera municipal, donde falta solamente pues unir algunos lazos, unir algunas voluntades para que las cosas puedan marchar, y yo estoy seguro que se puede. Lo que ha hecho falta es una gente en la presidencia municipal que realmente tenga la vocación de servir, la vocación de entrega, de que le quede claro lo que es el papel que debe de jugar un servidor público, un presidente municipal, de trabajar las 24 horas, los 365 días del año para dar resultados a toda la población. Y continuando con más, agradezco a todas las personas que están participando con nosotros. Tenemos mensajes para usted, médico. Sus propuestas garantizan el bienestar social de los ciudadanos de Tepeyagualco. En el ámbito de salud, muy buenas propuestas, acertadas a las necesidades de la gente. Checolín Hernández, sin miedo al éxito. Ana Luisa Onofre, un saludo, don Juan. Aquí lo esperamos en Chichicuautla, porque el municipio merece que lo gobierne una persona preparada, que conozca las necesidades que padecen. Adelante, Merino, tenemos la victoria este 6 de junio. Estamos con usted. Me acuerdo cuando estudiamos juntos en el CEBETA, le mandan saludos a Agustín Carpio. La vez pasada también te apoyamos, en esta ocasión lo haremos por un proyecto de todos y para todos. Así que ahí tienen ustedes estos mensajes que nos hacen llegar a través de redes sociales. Y continuando con esta charla, hemos visto en algunos municipios donde existe el interés también de algunos candidatos de cuidar los recursos naturales, que hoy por hoy pues son importantes también para cada localidad. En este aspecto, ¿hay algún proyecto que ya se haya trazado, que vaya a trabajar en coordinación, no sé, con algunas instituciones en especial, algunos protectores tal vez también interesados en la naturaleza? Claro, pues hoy estamos viviendo un programa que creo yo que está ofreciendo mucho, que desgraciadamente
mi humilde punto de vista, deben de participar las autoridades locales en la supervisión, en crear una supervisión paralela para garantizar este programa que lleva por nombre Sembrando Vida. Al igual que este programa y otros que se emprendieron en su momento con algunos otros gobiernos estatales y federales, pues se han caracterizado por la falta de supervisión. Efectivamente, si podemos generalizar, podemos decir que hay corrupción, y creo yo que sí lo hay, pero pues falta mucha asesoría, mucha tecnificación, mucha involucramiento también de la Dirección de Desarrollo Rural del mismo municipio, y en lo cual también los alcaldes participen, porque hoy vemos que este programa, pues obedeciendo a la economía nacional, pues no sé qué tanto más se pueda soportar, pero es un programa que está bien pensado. Yo he trazado, he pensado en trazar otro proyecto que involucre más realmente a los ejidatarios, que involucre a los avecindados de cada una de las comunidades, en dotar, pues, no de 1.500 árboles como lo está haciendo el programa actual, sino de, si todos, pues, sembramos 100 árboles, por ejemplo, y para esos 100 árboles les damos un subsidio cada año, pues podemos garantizar que haya más certeza, que podamos realmente reforestar, y creo yo que esto es necesario. Yo creo que hoy debe, lejos de sembrar, por ejemplo, pues nopal o árboles frutales, pues sí tenemos que pensar en sembrar, por ejemplo, pues árboles maderables que puedan realmente proteger los mantos acuíferos y que podamos garantizar el agua vital, el agua dulce, como le llamamos, como le conocemos, algo que estamos viendo en mi municipio y en los municipios aledaños y en la región, un problema que se está complicando debido a que no hay agua, debido a que hoy hay algunas comunidades donde tienen un pozo de agua potable que ya tiene o que ya está por cumplir 30, 40 años, pues que desgraciadamente ya pasó su vida útil y que tienen que perforar otro pozo, y en algunos estudios que se han hecho es que ya son pozos muy profundos porque realmente no hemos cuidado el medio ambiente, el ecosistema, la naturaleza, pues eso es el resultado de un mal manejo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo yo que sí tenemos que trazarnos proyectos y también brindar el apoyo y cerrar el círculo desde la presidencia municipal bajo la dirección de alguna de las regidurías involucradas y de las direcciones involucradas, pues sí generar programas en concurrencia con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, en lo cual podamos garantizar que pues se garantice la siembra de árboles, que se garantice pues la siembra y la protección del uso pues maderable de algunos árboles, que también es el otro punto que no se ha estado cuidando, ¿no? El uso excesivo, la tala moderada de algunos espacios, yo creo que se tienen que crear y generar políticas pues para que también se revise minuciosamente todos los aprovechamientos o permisos que se han dado hasta el día de hoy. Oiga, cuéntenos también de la gente que lo estará acompañando dentro de su planilla, estas personas que han confiado en su proyecto y que se han integrado a poder trabajar y sacarlo adelante. En mi municipio, pues son seis regidurías con la síndico. Bueno, somos 8, pues, pero digo, son jóvenes. Yo no desprecio a la población de avanzada edad, pero pues estamos obedeciendo también a lo que marca a los estatutos, lineamientos de mi partido y a la equidad de género del IE, la mitad hombre, la mitad mujeres y un porcentaje de jóvenes de menores a 35 años de edad, en los cuales afortunadamente también yo me encuentro ahí, yo todavía tengo menos de 35 años, pero en su mayoría son profesionistas, son gente que tiene nuevas ideas, son gente que se está preparando, que se ha preparado y que hoy también, al igual que un servidor, pues quiere demostrar y quiere hacer algo por su municipio. Son gente que coincidimos en las carencias que se han vivido día con día, en el caminar a la secundaria 2-3 kilómetros, en el no tener buenas instalaciones para la preparatoria de nuestras comunidades, en el salir del municipio y dejar amigos, familia cercanos, relaciones, por buscar estudiar una licenciatura. Ellos también lo vivieron o lo sufrieron o lo han vivido al igual que yo, y pues son gente que realmente está muy comprometida con la ciudadanía, y que es lo que hoy necesitamos. Necesitamos a gente que realmente le quede claro el papel de servirle al municipio, a la gente, y pues yo en las reuniones que hemos estado haciendo en los últimos días, pues hemos estado haciendo el compromiso de que los regidores, tanto propietarios como suplentes, pues van a estar involucrados en la presidencia municipal, van a ser el puente
que garantice la comunicación entre la presidencia municipal, entre la cabecera y cada una de las comunidades, para que realmente se pueda atender y se le pueda dar seguimiento a los problemas que presenten las comunidades. Hablemos de problemas que tengan relación con el regidor de gobernación, con salud, con educación, con las autoridades comunales. Ese es el papel que yo le estoy dando y el compromiso que hemos estado haciendo. Todo esto también, pues, por las últimas experiencias de gente, de regidores que no han cumplido, que no han demostrado realmente el compromiso que se hace en campaña. Y hoy lo estamos haciendo y la verdad es una fórmula que hicimos, una fórmula que estamos trabajando, muy comprometidos con la población, jóvenes, vuelvo a repetirlo, con ideas frescas, con ideas que realmente ven la realidad y el futuro, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que hoy pues ya no tenemos que ver lo que pasó. Hoy mi equipo de trabajo, mi planilla, estamos viendo dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Estamos evitando el ver de dónde venimos. Estamos viendo y puntualizando dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir y cómo vamos a hacer para ir hacia ese lugar que queremos. Cómo vamos a hacer para tomar ese rumbo y para dar resultados al municipio, porque nosotros sí nos hemos apasionado, como dice la gente, en dar resultados y en cumplir con el municipio y con toda la población. Hemos visto en administraciones actuales que, bueno, en determinadas comunidades, en determinadas unidades habitacionales, que no proporcionaron el apoyo a quien actualmente pues fungen como presidentes municipales y se olvidan por completo de esas comunidades, no les llega el apoyo. En el caso de Juan Carlos Merino, ¿está dispuesto a trabajar con prácticamente todo Tepeyahualco sin importar el resultado que arrojaran? Hoy estamos en campaña y creo yo que hoy estamos recorriendo todas las comunidades y yo lo decía anteriormente, somos muy respetuosos de los demás candidatos y de los demás simpatizantes de los diferentes partidos y de las diferentes corrientes políticas. Hoy estamos haciendo una campaña abierta, al igual como en una precampaña donde hicimos una campaña dirigida a la militancia de mi partido. Y hoy pues realmente estamos haciendo una campaña abierta, respetuosa, pero pues también nosotros somos responsables y sabemos que si alguna persona o grupo o familia está simpatizando con otro partido político, pues les hemos también tocado la puerta, hemos tenido un acercamiento, pero muy respetuoso. Esto es en campaña, pero ya en la administración vamos a ser efectivo mi eslogan que dice, que lleva por nombre, por un proyecto de todos y para todos, donde se trabaje y se beneficie a toda la población y a todos los municipios, a todos los sectores, a todos los grupos políticos, pues tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que trabajar con ellos. A mí me queda claro que quien se va a beneficiar pues va a ser el municipio. E inclusive pues yo me tomo el atrevimiento de decir que si algún candidato tiene algún proyecto para el municipio y lo pone sobre la mesa y se justifica y queda claro, pues lo podremos llevar a cabo, ¿no? Siempre en el beneficio de dar resultados y de beneficiar a todo el municipio y a la población. Yo no voy a discriminar, como efectivamente se ha escuchado y hemos sido testigos o inclusive hemos sido partícipes de algunas administraciones, no solamente en Tepeyahualco, sino en algunos otros municipios donde se atreven a decir, pero si tú no anduviste en campaña con nosotros, si tú no nos apoyaste, tú no votaste por nosotros, creo yo que eso, lejos de que hable mal de la gente que lo dice, pues refleja realmente quién va a la cabeza o quién fue a la cabeza. Y en ese sentido yo he estado platicando en primer lugar con mi equipo que me rodea, que es mi planilla, y en segundo lugar pues con el equipo de campaña que me está apoyando y con la demás estructura de mi partido y con las demás estructuras de esta campaña que estamos llevando, donde que tenemos que ser muy respetuosos. Hoy mi proyecto no contempla comprar voluntades ni comprar pues votos, debido a que hoy realmente nos hemos dado cuenta que el municipio está muy dividido. Nos hemos dado cuenta que el municipio pues ha caído en un hartazgo, en un silencio en el cual no se ha levantado para exigir lo que realmente le corresponde, lo que realmente necesita. Y bueno, a lo mejor hablemos un tanto del tema de la salud, donde hoy, por ejemplo, pues algunos datos dicen, bueno, pues acá un deceso de más de 215,000 mexicanos fallecieron, ¿no? Y también en mi municipio hubo decesos. Y hay gente que dice, bueno, pues yo tuve un familiar que falleció, pero no fue de COVID. Pero al final de cuentas falleció. Y hoy nos damos cuenta qué tan vulnerables estamos, ¿no? Y que realmente parte de la responsabilidad de esta vulnerabilidad o de este estado de las casas de salud, de las clínicas, pues es responsabilidad nuestra, porque nosotros no hemos exigido que realmente se nos dé lo que nos corresponde. Y no exigimos porque a veces se compra la voluntad pues con regalías,
con un colchón, con un rotoplas, con un calentador solar. Pero hoy invito a la población que reflexionemos y que sacrifiquemos eso. Y que si nos lo están dando, pues que lo tomemos, pero que este 6 de junio analicemos nuestro voto, que analicemos realmente a quién le vamos a brindar la confianza y quién realmente sí puede sacar del atraso y del rezago social en el cual se encuentra nuestro municipio y quién realmente sí puede resolver los problemas que tenemos de salud, de educación, de falta de empleos, de seguridad. Que veamos realmente quién sí lo va a cumplir, porque ya nos dimos cuenta que un colchón, que un calentador, que un rotoplas, pues no van a resolver. Son prácticas en las cuales pues se quiere comprar el silencio del pueblo, pero yo no coincido en eso, porque hoy mi municipio está muy dividido, está muy marginado debido a estas prácticas que se han hecho en los últimos trienios. Tenemos mensajes. Adelante, Merino, tu proyecto va a resolver los problemas de Tepeyagualco. Juan Carlos Merino, la mejor opción es usted. El triunfo es nuestro, esta victoria es para todos, vamos a ganar. Y saludos, mi amigo médico Juan Carlos Merino, tu proyecto es el mejor para Tepeyagualco. Por último, médico, me gustaría que se dirija a la población y que quede en claro que pues la juventud no está peleada con la experiencia que usted se ha venido preparando durante estos últimos años y que pues tiene prácticamente todo listo para, en caso de verse favorecido el próximo 6 de junio, pues poner en marcha todo este proyecto por el bien de la población de Tepeyagualco. Sí, esto me gustaría efectivamente comentarlo, porque en algunas comunidades, hablo de una comunidad del Fuerte de la Unión, donde estoy trabajando con 3 jóvenes, con 2 señoritas y un joven, pues de los que hablaba yo, que son pues próximos a ser licenciados. Ángel es ingeniero, es suplente de ahí del Fuerte de la Unión. Jessica y Juliana pues también son pues ya próximas a tener su título como licenciadas en logística industrial y en gestión social, que es algo de lo que a mí me gustó y por eso les hice la invitación a este proyecto. Y sí, son jóvenes que efectivamente están terminando la universidad, pero vuelvo a repetir lo que no están peleados pues con la experiencia y que aprenden y que inclusive pues hemos recorrido las comunidades, su comunidad, donde la gente les dice que no se dejen manipular, que no las vayan a manipular, que no las vayan a obligar a firmar cosas que no son, y digo, pues yo creo que son las que nos están abriendo o las que con los que vamos a abrir este camino en el cual vamos a beneficiar pues a todo el municipio. Y ellos son los que tienen ideas nuevas, los que tienen mucha responsabilidad y efectivamente pues son los que se encargan de involucrar también, y también al mismo tiempo he visto que son muy respetuosos de escuchar a otra parte de mi planilla, a otra parte de gente, hablo de Daniel Ramírez, por ejemplo, que tiene un lugar ahí en mi planilla, gente que pues que ha trabajado y que al mismo tiempo pues conoce el trabajo de la presidencia, que ha desempeñado cargos en su comunidad como ser juez de paz, como ser del comité de la comisaría de Ejidal, entre otros cargos, y que también sabe realmente cómo se pueden resolver los problemas al interior de la comunidad, y eso lo hemos platicado entre jóvenes, entre toda la gente que contempla y que hace y que forma mi planilla, y creo yo que vamos a dar muy buenos resultados porque hay una buena comunicación. Ok, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación que hicimos por parte de Dúo Multimedios. Están las puertas abiertas, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, insisto, y no sé si quiera despedirse con algún mensaje en especial. Pues agradecer efectivamente la invitación que nos haces, Vanessa, y pues a la población, efectivamente, yo les hago la invitación a que escuchen a todos los candidatos, a que escuchen a los 12 candidatos, a que ojalá y de aquí al 6 de junio ustedes formen un criterio político en el cual dejen a un lado lo que han recibido o las regalías de las que han sido objetos, y que el 6 de junio brinden su apoyo y su confianza al mejor proyecto. El voto es libre y secreto, nadie los va a estar viendo, ustedes realmente con la mano en el corazón den el voto al mejor proyecto, y que ojalá ese proyecto sea el de Juan Carlos Merino, un proyecto de todos y para todos en el cual se encuentran representadas todas las necesidades y carencias de todo el municipio, no nada más de los priistas, sino de toda la población, y la idea es de trabajar con todos y resolver los problemas de todos. Muchas gracias.